¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial desde el Estadio Gran Canaria, desde el vestuario de las entrañas. Hemos visto el escudo de la Unión Deportiva Las Palmas. Como decía el presidente actual del Club Gran Canario, Miguel Ángel Ramírez Alonso, hoy en UDE Radio, es el escudo más bonito del fútbol español. El escudo configurado por cinco equipos que el 22 de agosto de 1949 decidieron fundirse para crecer, para expandir el fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas con su singularidad, con su característica tan especial y que tantas pasiones, tanta admiración ha levantado, más allá de los resultados incluso, en el fútbol español. En estas entrañas del Estadio Gran Canaria, y saludamos cordialmente a todos los oyentes de UDE Radio y a los espectadores de UDTV, de parte de todo el equipo al que tengo el gusto de acompañar, en el vestuario se ve la historiografía, en texto y en fotografías, de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, que, como digo, hoy cumple 70 años. Son 70 años. Es la felicidad de un pueblo, de una identidad, de un fútbol con un sentimiento muy especial. Unión Deportiva Las Palmas vencerá, como reza en su himno. Y desde las entrañas vamos a ir saliendo a la grada, donde va a comenzar a las 7 de la tarde el acto. Vamos a dar comienzo con esta ruleta, con esta rueda de Parlamento, y lo vamos a hacer con una de las voces autorizadas para ello, porque no solamente es consejero de la Unión Deportiva Las Palmas, sino que además es historiador de la entidad amarilla. Pido un fortísimo aplauso para don Antonio de Armas. Hoy se cumplen 70 años de la constitución de nuestro querido club. La vieja imagen de aquel edificio postromántico con reminiscencias del 800, que fue fundado por Gustavo Navarro Nieto y se elevaba sobre pilastras con sus torres venecianas y comunicaba con un viejo puente sobre las aguas silentes de la bahía, hoy perdura en nuestro recuerdo y en todas aquellas personas que veraneábamos en la playa de las Canteras y nos acercábamos a aquel idílico lugar con frecuencia, simplemente para ver aquella majestuosa presencia. Tendría que mencionar a dos personas, dos figuras irrepetibles en esta Constitución, como fue don Manuel Rodríguez Monroy, que fue, digamos, el gestor de la idea de la creación, y Adolfo Miranda Ortega, que fue, digamos, el canalizador e impulsor del proyecto. Y me gustaría, para finalizar mi alocución, simplemente tener un recuerdo con todos aquellos que tuvieron el inmenso honor y gallardía de defender los colores amarillos, a los elegidos por la fortuna, pero también a los ignorados, a los de ayer y a los de hoy, porque todos hicieron posible la historia de nuestro club. Muchas gracias. Hoy no estamos aquí solamente para celebrar este 70 cumpleaños de nuestro club, sino también para presentar el libro del que, como bien decía don Antonio, ha supuesto un grandísimo esfuerzo y ha quedado un trabajo espectacular que al final, cuando ustedes se vayan de esta celebración, cada uno se llevará un ejemplar. El libro que ha escrito Nacho Sánchez Acedo, redactor jefe de deportes del periódico Canarias 7, que hoy nos acompaña también para celebrar con nosotros este 70 aniversario y la presentación de este libro. Con todos ustedes, Ignacio Sánchez Acedo.
Y para mí ha sido un privilegio el poder conocer las historias de todos los futbolistas del club. Veo a Felipe, a Julio Durán, a Pepe Juan, a Brindisi, a Wolf, a los jugadores actuales de la plantilla. Para mí ha sido un placer enorme poder conocer sus historias, tener la confianza de ellos. Son ídolos que, bueno, que al final se acercan a ti y te quedas conmovido de su sinceridad, de la cercanía que tienen, ¿no? Y bueno, yo lo único que espero es que les guste el libro. Ha sido un ejercicio modesto de evocar lo que fue este club. Hemos puesto muchísimo cariño, nos ha ayudado muchísima gente. Yo no puedo pasar por alto el nombre de José Mendoza, que es el diseñador del libro, que está ahí con su hija recién nacida, Candela. Cuando uno cumple años, normalmente recibe regalos. En este caso, la Unión Deportiva Las Palmas se ha autorregalado, ha encargado dos magníficos cuadros a uno de los canarios más universales. Y hoy quiero pedir un especial aplauso para él, porque precisamente viene de uno de los municipios afectados por ese incendio que tenía lugar la semana pasada. Directamente desde Agaete hasta aquí, hasta el césped del Estadio Insular, hoy nos honra con su presencia don Pepe Damaso. Que estoy aquí por el talento de Miguel Ángel de haber tenido la consideración de unir la cultura y el deporte. No están reñidos. No era fácil. Yo no soy un hombre de deportes, y menos del fútbol, pero había que arrimar el hombro. Y una celebración siempre digna de que la celebremos con alegría. Se me iba, pero antes quisiera tener un recuerdo por todos los que han tenido que salir de sus casas en este pavoroso incendio, y sobre todo a mi querido pueblo, que viéndolo por televisión, yo en mi postración en mi cama, me parecía imposible de que el humo y el fuego llegaran hasta las casas del camino arriba en el valle. Debíamos de, y pido para toda esa gente, un aplauso de cariño. Dicho esto y con alegría, he hecho dos cuadros. Después de mi gran enfermedad, de mi cáncer y de mi corazón, han tenido la gentileza de darme la posibilidad de expresarme. Están en el hall y luego, si quieren, me pueden preguntar. No era fácil buscar con el tema del fútbol un elemento que no fuera convencional. Y lo he titulado El esqueleto del triunfo. La Unión Deportiva Las Palmas en estos 70 años ha llevado el nombre de Gran Canaria y el nombre de Canarias por todo el universo futbolístico, respetados y admirados no solamente por nuestra manera de jugar, sino también por nuestra manera de ser. Pero es aquí, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde tiene su sede, donde tiene su estadio, y hoy nos acompaña el máximo representante de la ciudad, don Augusto Hidalgo Macario, alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo cuando oigo hablar de los 70 años de la Unión Deportiva Las Palmas siempre digo que es un acto de injusticia, porque sinceramente creo que la Unión Deportiva Las Palmas es gregaria de 140 años de historia del fútbol en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Como saben, esta ciudad separada entre el puerto y la zona primigenia de lo que llamamos Las Palmas y el puerto, generaba incluso las competencias deportivas entre aquellos derbis entre el Victoria y el Marino. Es curioso que en 1944, precisamente, la unión de esas dos partes de la ciudad, entre el puerto y Las Palmas, se produce con un elemento arquitectónico, que es la construcción del Estadio Insular. También nos acompaña en la tarde de hoy un hombre al que en la última semana hemos visto pues comparecer ante los medios de comunicación para dar buena cuenta acompañando al presidente del gobierno de Canarias. Él es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, y hoy está con nosotros. Debemos seguir el ejemplo que nos ha servido a los Gran Canarios para avanzar en la historia y a la misma Unión Deportiva Las Palmas para ser referente de nuestra tierra. Este aniversario es la oportunidad para expresar que somos una sociedad resistente y tenaz que se levanta para recuperar los sueños colectivos. La Unión Deportiva es un símbolo, un sentimiento, una historia, una experiencia de éxito, un patrimonio colectivo. Como toda gran obra, esta realidad amarilla construida durante 70 años es el resultado de un esfuerzo coral,
de un equipo de miles de mujeres y hombres que han aportado calidad, originalidad y arte futbolístico en la cancha. Para cerrar esta ronda de intervenciones institucionales nos acompaña hoy un hombre que además de ser vicepresidente del Gobierno de Canarias, lo hemos podido ver todos aquellos que seguimos a la Unión Deportiva Las Palmas desde hace muchos años, celebrando los triunfos y también mostrando su disgusto y su desencanto en la derrota. Nos acompaña hoy el vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Román Rodríguez. Pero hoy estamos aquí para celebrar el 70 aniversario de un club que es mucho más que una entidad deportiva. La Unión Deportiva Las Palmas recoge la historia, lo decía el alcalde, del fútbol en esta isla, en esta ciudad. 70 años es un tiempo significativo y fue la gran oportunidad para que la cantera canaria, el fútbol canario, se expresara en estas propias latitudes. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y por lo tanto hay que reconocer el trabajo hecho. Yo soy de los que me alegro cuando las cosas van bien en la Unión Deportiva y sufro muchísimo cuando las cosas van mal. Cerrará el turno de intervenciones, pues lógicamente, la persona que falta por hablar de los que ven ustedes en esta tarima. Un hombre que en la primera década del siglo XXI decidió dar, en un momento difícil de este club, un paso al frente y encabezar el rescate de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy celebra, ya celebró en la década pasada los 60 años como presidente y ahora celebra también su 70º cumpleaños. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Buenas tardes, distinguidas autoridades, amigas y amigos todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en un día tan importante para la Unión Deportiva Las Palmas. Antes de comenzar a hablar de nuestra celebración, quiero también yo decir unas palabras en relación con estos incendios que desgraciadamente han asolado la isla de Gran Canaria. Nosotros desde la Unión Deportiva Las Palmas entendemos que también tenemos que aportar nuestro granito de arena y por lo tanto nos hemos puesto en contacto con la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, doña Inés Jiménez, para que la próxima semana, que la Unión Deportiva Las Palmas tiene que jugar el tercer partido de la tercera jornada de Liga ante el Racing de Santander, el saque de honor lo haga ante toda la afición, los responsables o las personas que el Cabildo así decida, como si quieren venir todos, los responsables de la extinción del incendio, los voluntarios, los profesionales, todas las personas que han hecho posible poder sofocar este incendio. Por lo tanto, puede suceder que venga una persona en representación de todos o vengan muchísimos y llenar este terreno de juego de grandes héroes que toda la sociedad Gran Canaria tendrá que agradecérselo. También queremos invitar a través de todos los ayuntamientos afectados a todas las personas afectadas por el incendio para que el próximo fin de semana puedan asistir al estadio de Gran Canaria, invitados también para que ellos puedan homenajear a todos esos voluntarios que han hecho posible que este incendio no haya ido a más. Y también queremos aprovechar que la taquilla, el 50% de la taquilla que tengamos ese día en este estadio sea destinada para, de manos con el Cabildo de Gran Canaria, poder iniciar la reforestación de nuestra querida isla de Gran Canaria. Y dicho esto, les hablo un poco de este 70 aniversario. ¿Qué les voy a decir yo de la Unión Deportiva Las Palmas que todos ustedes no conozcan? Quiero felicitar a Ignacio Sánchez Acedo por este libro que ha hecho, Siempre Avante, un libro que trata de recoger los 70 años de historia de la Unión Deportiva Las Palmas, algo difícil en un solo tomo, pero que él ha intentado de forma resumida poder hacerlo. Yo defino este libro como el álbum familiar de fotos que todos tenemos en nuestra casa. Yo creo que cuando lo vean podrán ver
que están representados prácticamente los 70 años de historia del club, con todos esos jugadores que han pasado por la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, esos jugadores que han hecho grande a esta Unión Deportiva Las Palmas, y que se recogen también pues anécdotas, logros importantes que el club ha conseguido durante estos 70 años. Por lo tanto, yo creo que va a ser una obra que todos nos vamos a sentir muy orgullosos y vamos a estar muy satisfechos de que, a pesar de que sea en un solo tomo, se pueda recoger tanta historia de esta querida Unión Deportiva Las Palmas. Por otro lado, también les quiero decir que hay que retrotraerse en el tiempo y mirar atrás para ver la visión de futuro que tuvieron esos directivos de esos cinco equipos que conformaron a la Unión Deportiva Las Palmas. Impensable pensar hace 70 años que cinco equipos históricos de nuestra isla, rivales de nuestra isla, se pusiesen de acuerdo porque tenían la plena o el pleno convencimiento de que para poder competir en la península teníamos que unirnos. Como nos hemos unido a lo largo de toda la historia, todos los canarios, como nos hemos unido cuando hemos tenido la desgracia de este incendio, todos los canarios, la solidaridad y la unión de todos los canarios y el resurgir, como decían antes, de nuestras propias cenizas, se va demostrando cada vez que en Canarias tenemos algún problema. Y fue una visión de futuro el conformar a la Unión Deportiva Las Palmas entre esos cinco grandes clubes para poder competir en las ligas nacionales. Y de ahí que hoy la Unión Deportiva Las Palmas, 70 años después, se haya convertido en un referente de la sociedad canaria, que además todos vemos a la Unión Deportiva Las Palmas como algo nuestro, todos nos sentimos identificados con este color amarillo y color azul, y por lo tanto solo hay que agradecerle a nuestros antepasados esa visión de futuro que tuvieron. Nosotros, los que actualmente estamos dirigiendo la Unión Deportiva Las Palmas y los que nos releven en el futuro, tenemos siempre que tratar de guardar este legado y que perdure en el tiempo, todo el tiempo posible. Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, que también ha resurgido de sus cenizas en momentos difíciles que ha atravesado durante sus 70 años de existencia, gracias al tesón de la afición, gracias a la unión de las instituciones y de los aficionados, la Unión Deportiva Las Palmas ha corrido peligro, pero nunca realmente ha corrido peligro de desaparecer, porque siempre ha habido personas que han apostado porque la Unión Deportiva Las Palmas continúe. A mí me dicen, cuando cogí el club hace 14 años, en el año 2005, que fui el salvador de la Unión Deportiva Las Palmas. No es cierto, yo solo fui el canalizador de lo que toda una afición quería hacer con la Unión Deportiva Las Palmas. Era salvar a esta entidad, salvar a este club de que desapareciera. Yo tuve la fortuna como aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas que se me eligiese presidente y fui el canalizador de las voluntades de empresarios, aficionados, instituciones, y afortunadamente hemos tenido la gran fortuna de cogimos el equipo en segunda división B, llegar a la primera división, aunque ahora circunstancialmente no estemos en primera división, esto es fútbol. Pero durante la historia, los 70 años de historia de la Unión Deportiva Las Palmas, este club ha estado en numerosas ocasiones en primera división, en segunda división y afortunadamente menos en segunda división B. Por lo tanto, lo importante es que la Unión Deportiva Las Palmas esté viva, lo importante es que la Unión Deportiva Las Palmas tenga salud y la tiene, y lo importante es que la Unión Deportiva Las Palmas siga siendo el referente de la sociedad canaria. Muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar ahora de este cóctel. Bueno, primero hay otra sorpresa que la dirá él. Muchísimas gracias a todos. Hablábamos de los Montes de Gran Canaria como un referente de esta isla, hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas como un referente de esta isla, y también hablamos, cuando hablamos de música, de referentes musicales en esta isla, la primera agrupación que se nos viene a la mente es la agrupación Los Gofiones, y hoy están aquí para acompañarnos en este 70 aniversario. Antes de dar paso a su actuación, ya se vienen acercando, quisiera también agradecer en nombre de la Unión Deportiva Las Palmas la presencia de dos clubes que siempre han estado ligados a la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, uno por rivalidad y otro también por cierta afinidad, como son el Real Madrid y el Club Deportivo Tenerife, que hoy también han tenido bien acompañarnos en la tarde de hoy, en nuestro 70 cumpleaños, y además sabemos que tienen algún detalle para el Club Amarillo.
Posteriormente, cuando acabe la actuación de los gofiones, habrá un cóctel en la quinta planta. Ya saben que se pueden acercar todos hasta allí y disfrutar de este fin de fiesta, de este cumpleaños, de este 70 cumpleaños de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchísimas gracias a todos y que disfruten de los gofiones. Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria. Creo que es un sentimiento, ¿no? Desde que nace cualquier canario, y sobre todo Gran Canario, pues siente Las Palmas como suya, y es un sentimiento del pueblo, ¿no? Yo creo que es un sentimiento que tiene de generación en generación y que tenemos todos dentro. 1949-2019, siempre avante. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se presenta ese impresionante documento. Gracias. Bueno, hemos trabajado con mucho cariño y estamos muy contentos del producto y esperemos que le guste a la gente. Le va a gustar con toda seguridad. ¿Para ti qué es la Unión Deportiva Las Palmas? Es complicado, ¿no? Yo no he vivido tanto como han vivido muchos futbolistas o como tú has vivido Las Palmas tantos años. Pero bueno, yo creo que es el corazón de Gran Canaria, ¿no? Y yo creo que lo ilustra un acto donde viene tanta gente y con todo el cariño que ha despertado este club, ¿no? Para mí es el corazón de Gran Canaria y yo lo entiendo así. Hombre, yo iba a decirte que cuando se funda, me dicen que desaparecía el Marino, que el equipo de mi alma, mi padre iba a ser vicepresidente y yo marinista de toda la vida, me vino una cosa que tenía yo 9 años, qué tal, pero de todas formas cuando ya teníamos, se llamaba el equipo único, todo el mundo lo conocía por el equipo único, no la Unión Deportiva sino el equipo único, ya fue otra cosa, fue el equipo del alma. Y el equipo que no nos ha decepcionado nunca, a pesar de los descensos, a pesar de los 2 vuelcos que se dio para la segunda vez. Pero, en fin, es el equipo del alma. Para mí es un sueño, es mi vida. Las Palmas es el club de mi tierra, en el que nací aquí, el equipo de mi vida. Si dentro de 2 jornadas, 1, 2, 3 jornadas, vuelves a marcar en Tenerife, que sirva para ganar. Y mira, si pasa eso, subo a Tero caminando. ¿No? Es un acto, yo creo, que simboliza la historia de un referente de este archipiélago. Sí, referente del archipiélago en general, particularmente la isla de Gran Canaria, pero el archipiélago. Yo me he encontrado seguidores de la Unión Deportiva de Las Palmas en todas las islas. Era el equipo representativo de las islas en primera división. Y como decía yo, con pasión y admiración por parte de muchos aficionados fuera de las islas. Sin duda. Es un referente de nuestra tierra y lógicamente los que están fuera, como los que hemos estado, pues siempre ese sentimiento de cercanía, de arraigo, uno de los referentes es la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo de mi vida, un equipo que representa mucho para todos nuestros canarios y ojalá sean muchos años que siga así. ¿Para mí qué es? Pues para mí es un sentimiento, yo no puedo explicarte cuando hay un sentimiento, ¿no? Desde pequeño, tantos kilómetros para allá ver Las Palmas cuando estaba en Arguineguín y ahora que por suerte puedo ser capitán de la Unión Deportiva y puedo representarlo cada domingo en el terreno de juego, para mí es un honor, un privilegio y sobre todo el orgullo canario, gran canario de sacar a este equipo que esté lo mejor posible. Yo, para mí es un orgullo. Si hay clubes, se habla del Athletic Bilbao, pues todos tienen identidad e identificación, pero si hay un club que tiene una identificación muy singular por el hecho de la insularidad y eso marca, imprime carácter, es la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, siempre cualquier persona de España, del mundo del fútbol o a nivel, bueno, internacional, habla de la Unión Deportiva Las Palmas y te hablan del jugador canario, de lo exquisito y de la calidad y lo de singular que es, porque bueno, todos somos más o menos cortados por el mismo patrón. Y gracias a Dios ahora hay muchísimos canarios fuera que están dejando por alto el nombre de Gran Canaria, de Canarias, y en Las Palmas ahora actualmente también hay muchísimos canarios, así que hay que disfrutarlo. Para nosotros es el emblema, para nosotros significa, date cuenta que yo vivía prácticamente al lado del estado insular, ¿no? Entonces nuestro equipo, nuestro, ¿no?, como te dije al principio, nuestro emblema a nivel de todo, lo que nos representa, lo que nos hace tener un sentimiento grandísimo con muchísima gente, aficionados, he tenido la suerte de ser entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas,
en varias ocasiones y bueno, y para mí es más que un orgullo. Ahora el sueño, como decía Miguel Ángel Ramírez Alonso, aparte de participar, de competir, porque esto es un juego y puedes perder, es muy, muy variable, es el ascenso a Primera División, otra vez, cuando toque, pero tocará. Sí, sin duda es así, es un objetivo, ¿no? Que bueno, que se va a buscar y que bueno, cuando llegue, pues llegará. Pero sí es verdad que en ese sentido nos hace falta por todo, por economía, por poder seguir ampliando, por tener presupuesto en filiales, que es muy importante, ¿no? Para la captación, para la formación y para que lleguen los chavales, que lleguen en mejores condiciones, a mayor categoría. La Unión Deportiva es todo, ¿no? Y ahora estaba saludando ahí a gente que hace un montón que no ves y te das cuenta realmente lo que es este club, ¿no? Y ojalá pasen rápidamente estos episodios un poco así extraños que hay ahora mismo, se recupere la normalidad y este equipo vuelva a estar donde se merece, que es en la Primera División, ¿no? Hombre, buenas tardes en primer lugar. Es que sería difícil encontrar una palabra para definir lo que es para mí la Unión Deportiva Las Palmas, y más cuando por motivos profesionales vives lejos de la isla. Entonces, es sentimiento, es pasión, y en actos como estos, bueno, son recuerdos, ver a amigos. Pues en el fútbol conoces a mucha gente, pero amigos con los dedos de una mano, pues probablemente te sobren dedos. Y no solamente como futbolista, sino en los medios de comunicación, o dentro de directivas, gente de la política, en fin. Recuerdos, que es lo que nos queda, con la edad que uno va teniendo. Pero bueno, ver que el club ha crecido grandiosamente, ver lo que era el club, lo que era Barranco Seco y lo que es ahora, lo que era el estadio y lo que es ahora, en fin, yo creo que una imagen vale más que mil palabras, nunca mejor dicho, y viendo eventos como este, ya hablan por sí solos de lo que es la Unión Deportiva de Las Palmas. Y a mí Las Palmas me dio mucho, me mostró al mundo futbolístico, ¿no? En la liga. La verdad que el primer año que estuve acá fue espectacular y bueno, le agradezco mucho a la Unión Deportiva y hoy en los 70 años le quiero mandar un feliz a todos los que hacen parte de este hermoso club y bueno, que sea todo lo mejor esta próxima temporada. Y yo vine después de jugar en Argentina, fue el primer equipo donde llegué, me quedé muy marcado por cómo me recibió la gente. Y bueno, es muy importante, ¿no? Durante mi carrera deportiva es de los lugares donde mejor estuve y me sentí. Tan es así que aquí regresaste. Sí, estuviste en Coruña también, estabas en Argentina, todo esto, pero estás en casa. Y hoy me toca estar acá y muy agradecido. El equipo de mi vida, por encima de todo. Y luego, bueno, algo que con lo que creciste, con lo que te hiciste un jugador de fútbol, con lo que te hiciste una persona, y bueno, es algo muy importante en mi vida. Para mí de pequeño era el referente, el punto de mira, mi objetivo, el jugar en el fútbol, en la máxima competición. Y para mí la Unión Deportiva Las Palmas, aparte de ser la unión de esos cinco grandísimos equipos, que hoy por lo menos, y hoy conmemoramos ese 70 aniversario, representa el esfuerzo de todos los canarios y de todos los equipos por aunar voluntades. Para mí es mi familia, entonces yo todo lo que tengo se lo debo a ellos y tengo que estar muy agradecido. Es todo, la Unión Deportiva de Las Palmas fue la que me dio vida en este momento. Yo me encontré a mamá, fui ya a la Unión Deportiva de Las Palmas y me dio vida. Y seguí trabajando con la Unión Deportiva de Las Palmas, pues me dio más vida todavía. Además, yo quiero mucho a la Unión Deportiva de Las Palmas y usted lo sabe perfectamente. No es rojo, es amarillo. Yo me doy cuenta que yo llegué en el 77 con 16 años y me marché con 37 de jugador y ya con 42, 43 después de estar en el cuerpo técnico, de estar mi vida, mi universidad, mi formación, gran parte de lo que soy hoy se lo debo a la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo no tengo sino palabras de agradecimiento. Y yo creo que lo que se me respeta por fuera también siempre ha sido por la claridad y sobre todo porque hemos dicho las cosas como son y la Unión Deportiva de Las Palmas es algo más que el equipo de fútbol, es algo más en mi casa. Todo, no me dejes llorar, ¿eh? Todo. La Unión Deportiva de Las Palmas ha sido mi vida. Yo me he entregado a ella también.
Me acuerdo cuando lo salvamos en 1992, de lo que no se habla prácticamente nada, cuando tuvimos que hacer todo, tirar del pueblo y el pueblo respondió para que Las Palmas no se hundiera. Son corazón amarillo y sangre amarilla. Estamos aquí disfrutando de un día, bueno, muy, muy especial para todos los exjugadores, directivos y para todos los canarios en sí, porque cumplir 70 años no es fácil y con toda esta trayectoria que lleva la Unión Deportiva Las Palmas, hoy es un día de alegría y estamos aquí para disfrutar. Tienes que darte cuenta que a mí la Unión Deportiva Las Palmas me hizo hombre. Me hizo hombre porque yo estoy en la Unión Deportiva Las Palmas desde los 15 años, he pertenecido a la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que para mí es un honor, pero no muchos pueden decir eso. Siempre avante 1949-2019. Muchas gracias, buenas tardes. No, un placer, de verdad. Gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar aquí, un día importante para un club amigo, un club histórico, con el que tenemos muchos vínculos desde hace muchos años. Muchos jugadores de Las Palmas han jugado en el Real Madrid. Molomni, Betancourt, Felo, que nos ha estado acompañando, Kike Wolf, que le he visto, por lo tanto. Y luego es un club que ha aportado mucho al fútbol español, jugadores extraordinarios, a la selección nacional. Por lo tanto, felices de estar aquí y de compartir también este momento que entendemos también es muy significativo para Las Palmas. Ahora, cuando estaba recordando con Javier, lateral izquierdo en la etapa de segunda división, la temporada 83-84... A la siguiente sube la Unión Deportiva Las Palmas en el Santiago Bernabéu, el día después de un atentado en la carretera de Baraja, restaurante Mi Descanso, con empate a cero en el marcador. Pero la temporada previa, Las Palmas elimina al Castilla en la Copa. Sí. Y no elimina al Barcelona porque entonces no valían doble los goles conseguidos en campo contrario, en segunda división. Me acuerdo perfectamente. Habíamos ganado en Madrid nosotros 2-0, eran los cuartos de final de la Copa del Rey. También llamativo que estuviéramos nosotros en esa ronda. Habíamos eliminado previamente al Valencia y al Betis. Ganamos 2-0 en Madrid y aquí perdimos 3-0 en la prórroga. Y fue una pena porque, claro, lógicamente teníamos una gran ilusión. Las semifinales fueron contra el Barcelona, que creo que los eliminaron por penaltis, creo recordar. Y no, Las Palmas tenía un gran equipo en ese momento. Ha ido proporcionando jugadores. Ahora estaba hablando con los hijos de Tonono, que es un nombre referencia aquí de Guedes, pero has nombrado a Brindisi, a Wolf, pero luego han salido otros jugadores. Es decir, ahí está Vitolo jugando en el Atlético de Madrid, Juan Carlos Valerón, que para mí ha sido una de las estrellas, y algunos que van saliendo y seguirán saliendo de la cantera, que de eso se trata, ¿no? Como salió Emilio Butragueño de la cantera. Aquí se entiende el fútbol de una manera muy particular, es decir, el jugador canario es un jugador técnicamente muy dotado, que tiene talento, tiene creatividad y, bueno, es una escuela, insisto, que ha aportado mucho al fútbol español durante muchísimos años. Esperemos que luego la pelota entre este año y se suba a Primera División. Dios quiera. Que tengáis mucha suerte. Es un club histórico y ojalá este estadio, yo me acuerdo del Insular, cuando íbamos allí a jugar. Creo que este estadio que acabe es un estadio de Primera División y, bueno, a ver si es suerte y este año puede subir. Muchas gracias, bienvenido y buen viaje de regreso y suerte para el Real Madrid también. Muchas gracias. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón. ¡Ay, mi gran Canaria! En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, es mi razón de ser, ¡ay, mi gran Canaria! Quiero quedar, ay, mi gran Canaria. Y si tu ausencia.
y el Atlántico pone canción. ¿Cuánto va a besar tu playa? Mar, sangre y roca, pasión, mi querida Gran Canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.